Vamos a cambiar de tema. Un estudio de participación ciudadana con el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo revela que existe una percepción de corrupción y poca transparencia en el accionar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Susan Castaño está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Susan. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. El director del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, explicó que la falta de información clara y oportuna y la discreción en el otorgamiento de permisos son los factores en los que falla la gestión ambiental en el país. Nosotros encontramos que no existe claridad con relación a los procedimientos relacionados con el otorgamiento de permisos. Cuando hay ausencia de información, no hay claridad en procedimientos para otorgar permisos, pues se configuran riesgos de corrupción. Y por eso nosotros entendemos que desde el Ministerio de Medio Ambiente debe existir una política que establezca un procedimiento claro. Pimentel recomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fortalecer las políticas de gestión para un sistema de gobernanza forestal adecuado. Urge la adopción de una normativa que pueda actualizar las políticas vinculadas a la gestión forestal en la República Dominicana, y desde hace algún tiempo en el Congreso se discute una normativa de esta naturaleza. Datos suministrados por este estudio registran que el 77% de la población no tiene confianza en el sector forestal porque consideran la rendición de cuentas es baja y carece de credibilidad. Participación Ciudadana tomó como objeto de estudio los primeros 6 meses de gestión institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando. Con esto retorno al estudio.